Buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué rico que estén conectados esta semana. Los invitamos a que durante toda esta semana ustedes se conecten con la salud, el bienestar, con esas herramientas para que día a día tengamos hábitos saludables. Esto es Mi Parque, Tu Casa. Esto es la mejor oportunidad para que juntos sigamos creciendo. Señorita, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Súper bien, Manu. Feliz. Hoy lunes 24 de mayo. Ya esta es como la última semana del mes. Sí. Seguimos consintiendo a nuestras mamás. Seguimos sintiendo este mes para celebrar ese trabajo tan bonito de todas las mamás. Definitivamente, solamente cuando somos mamás entendemos esa tarea tan fuerte que tenemos. Bea. Y la gran responsabilidad, Manu, porque es que de verdad que es una responsabilidad. Este fin de semana, mejor dicho, estoy súper recargada porque estuve este fin de semana con mi bebé, pero a la vez uno dice, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, pero el tiempo no va. El tiempo partirlo, uy, me ha parecido supremamente difícil. Yo pues ahora estoy con un cachorro en la casa y digo, por Dios, mamás, me les quito el sombrero, las admiro profundamente con todo lo que les toca hacer. Mamá, Dios también. Mío. Ay, por Dios. Bueno, seguimos aquí en Mi Parque, Tu Casa. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? ¿Con qué se van a conectar ustedes? Pues como siempre les tenemos esas personas, a esos profesionales que nos dan, nos regalan y nos brindan ese tiempo para que usted esté bien informado. Entonces, ¿iniciamos hoy con qué? Pie diabético. Nos van a hablar de qué es. Una doctora nos va a explicar cómo se puede tratar, cuáles son las personas propensas a sufrirlo. Mejor dicho, es una información muy interesante, de mucho cuidado, que yo sé que les va a encantar, Mar. Así es, y también pues vamos a hablar de las mascotas. Usted en este momento recibió, adoptó un gatico y no tiene ni idea cuál es la arena indicada. Eso, el baño de ellos, vea, les digo que si usted inicia o hace una elección correcta, eso se va derechito, porque los gatos es una mascota súper fácil de tener, una compañía, y dan mucho amor. Ese cuento que el gato es más bien alejadito, eso es mentira. Así que todo eso lo vamos a tener aquí en Mi Parque, Tu Casa, y también vamos a tenerle una gran sorpresa a todas las mamás. Así que muy pendientes porque van a tener que participar. Así es, por ejemplo, los vamos antojando con este arreglo que nos trajo hoy Zuli, Manu, que me tiene enamorada. Con los repollos, ahorita le mostramos los repollos. Pero ¿qué vamos a hablar con Zuli? Es, bueno, Manuela, es que no tengo pues la plata para ir a comprar un arreglo. ¿Lo puedo hacer? ¿Será que yo lo corto? ¿Será que me enseñan? ¿Será que cómo puedo combinar algunas de estas flores? Pues hoy les vamos a enseñar, y precisamente ella dijo, chicas, ¿qué tal el arreglo que hagamos? Se lo damos a alguna televidente para que se lo lleve y se haga ese regalo para el Día de la Madre. Le dije, perfecto, me encanta que podamos consentir a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Pero ¿qué tal si iniciamos con esa frase del día para que empecemos y ya nos vayamos en materia con todo lo que tenemos para contarles el día de hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa? Confianza es saber que aún en el aparente caos y el absurdo hay un orden inteligente y perfecto que desconocemos. Todo pasa por algo, todo está ahí para... Y luchamos con el tema de, ¿pero por qué pasó esto? ¿Pero por qué me está pasando aquello? No, todo tiene un orden perfecto. Siempre para avanzar, para crecer. Aprender, crecer. Me gusta esa palabra, para crecer. Listo, iniciemos. Iniciamos, pero antes, Manu, les quiero recordar la línea telefónica y también que estamos conectados a través de Facebook Live de Telemedellín, para que ustedes a través de las redes sociales participen. Si no quieren llamar, pues simplemente por ahí le escriben a nuestra community, que es Carolina, y ella nos va a compartir esos mensajes para nosotros compartirlos acá, ya sea con nuestro experto invitado o también con ustedes los televidentes. Les recuerdo la línea telefónica 300-742-9256. Así es, 300-742-9256. Y nos vamos de una vez con la doctora Catalina Alzate, ella es endocrinóloga. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Vamos a hablar de pie diabético, lo estaba diciendo ahorita, pues Luisa, pues... A ver, las personas dicen, pie diabético, ¿qué es eso? Pues yo conozco la diabetes, ¿cierto? Entonces, iniciemos por allí. Primero, ¿qué hace una endocrinóloga y qué enfermedades acude? Porque entonces dice, yo tengo diabetes, entonces ¿me puedo ir con el médico general o tengo que ir a otro tipo de especialista? Bueno, la endocrinología es la rama de la medicina que estudia todo lo que son los trastornos hormonales y el metabolismo. Dentro de ello, pues, problemas hormonales como la tiroides, el azúcar, la osteoporosis. La diabetes es una gran enfermedad que tiene una gran cantidad de complicaciones. Digamos que la diabetes, en sus estadios iniciales, que sea más fácil de controlar, puede ser manejado por un médico internista o médico general, pero ya cuando se presenta difícil control, pues debe ser manejado por un especialista, idealmente un endocrinólogo.
¿De qué estamos hablando cuando mencionamos el tema de pie diabético? Bueno, mira, lo que pasa es que la diabetes es una condición donde hay un trastorno en el metabolismo del azúcar. Yo tengo una colega que hace un ejemplo muy bonito y compara las arterias que tenemos como si fueran tuberías. Sí. Uh-huh. Digamos que normalmente nuestras arterias tienen un cubito de azúcar que va circulando en cantidades normales. Ese es el azúcar que tenemos todos normalmente. En los pacientes con diabetes es como si tuviéramos un bulto de azúcar. Y ese bulto lo virtiéramos sobre esa tubería. Claramente eso va generando una obstrucción gradual de todo el sistema circulatorio. El pie diabético es una condición que se asocia a esa obstrucción paulatina del sistema circulatorio y esto se va dando pues en los pies. Obviamente vamos a tener complicaciones en muchos órganos, pero vamos a hablar pues de los pies. ¿Se puede prevenir? Claro que sí, se puede prevenir. Si tenemos un buen control del azúcar, eso se puede completamente prevenir y un paciente puede ser diabético toda su vida sin nunca tener esta enfermedad. Es decir, que el pie diabético solo se presenta en esas personas que ya tienen esa condición de diabetes, de pronto sí, avanzada. Exactamente, como su nombre bien lo dice, es una enfermedad asociada a la diabetes. Uh-huh. Y es una complicación de la misma debido al mal control de ella durante muchos años. No se presenta en los estadios iniciales, sino después de mucho tiempo de enfermedad. ¿Qué se empieza a identificar? ¿Qué podemos ver? ¿De pronto alguna señal? Porque sí, podemos estar de alguna forma controlados con lo que en algún momento un doctor nos dijo, pero bueno, me quedé con eso y no volví ni a los controles, pero ahí es cuando empieza a avanzar, como lo estaban diciendo ustedes. ¿Se podría identificar algo que me haga pues ir de urgencia donde el médico? Bueno, digamos que lastimosamente como esta complicación y como todas las complicaciones de la diabetes, los síntomas son muy larvados y muchas veces los pacientes no sienten un síntoma inicial o agudo que los haga sospechar. Una cosa importante es que los pacientes gradualmente van perdiendo la sensibilidad porque este daño vascular va afectando también los nervios o va afectando también los músculos entre los pies, pues entre los huesos de los pies. Uh-huh. Entonces estos músculos se van atrofiando, se van volviendo más delgados y menos fuertes y van habiendo cambios de la sensibilidad. Los pacientes dejan de sentir o empiezan a sentir cosquilleos o también empiezan a tener alteraciones anatómicas, que es como el pie en garrita o muchas veces los dedos en martillo. Eso serían algunas indicaciones iniciales con las cuales los pacientes pueden consultar a su médico pensando que posiblemente tengan un pie diabético sin tener todavía complicaciones. Doctora, en las imágenes que estábamos viendo en pantalla también observábamos que se diferencian como ciertos tonos, por ejemplo, el enrojecimiento. Sí. Eso también digamos que es una señal para decir, bueno, no tengo como una herida o algo que me esté señalando, pero está esto sonrojado o colorado, ¿debo consultar? Bueno, el problema de tener, digamos, estas alteraciones iniciales es que estos puntos pueden generar mayor fricción y a partir de esa fricción, como el paciente no puede sentir bien los pies, puede generar zonas o ulceraciones y a partir de las ulceraciones se pueden presentar infecciones. Entonces, si un paciente presenta una úlcera o una herida superficial, inmediatamente lo que debe hacer es consultar eso a su médico para que evalúe qué tan profunda es, si hay riesgo de infección y el tratamiento que debe seguir adecuadamente. Eso me gustaría, ¿cómo se trata el pie diabético cuando ya está diagnosticado? Bueno, el pie diabético tiene diferentes estadios, ¿cierto? Sí. Podemos hablar desde una lesión muy superficial, que es una pequeña herida o una úlcera, una ampolla también, o podemos tener un estado muy avanzado donde ya el pie tenga una gangrena y obviamente ya manejamos con cirugía. Inicialmente, si el paciente solamente presenta una pequeña herida y no tenemos dolor o secreción purulenta, solamente con lavados y con una buena curación es suficiente. Pero si el paciente tiene lesiones mucho más importantes, con salida de materia o con salida de pus, vamos a requerir antibiótico y también posiblemente manejo quirúrgico para poder quitar el tejido que está muerto o hacer revascularizaciones o amputaciones si es lo necesario. Doctora, aquí en Mi Parque Tu Casa siempre queremos hablar también de la prevención. ¿Cómo pueden prevenir las personas diabéticas llegar hasta esas últimas instancias, como nos estaba mencionando usted, que se pueden evitar? No sé si de pronto con la buena higiene también de los pies, porque muchas veces escuchamos que un uñero pues desencadena todo este tema. Claro que sí. Por ejemplo. Lo más importante para prevenir el pie diabético definitivamente es controlar muy bien el azúcar. Entonces, un buen paciente que vaya a su médico, que se cuide en la alimentación, en la
dieta, que haga ejercicio, por supuesto va a tener mucha menos probabilidad de tener pie diabético. El calzado es súper importante. Un paciente diabético jamás debe tener un calzado abierto. Siempre debe utilizar calzado cubierto y que no genere ningún punto de presión, es decir, no utilizar zapatos de cuero, utilizar más bien tipo tenis, que sean como lo que llamamos zapatos abuelitas, sí. Que sean muy descansados, que no generen ningún tipo de presión. Por supuesto, una buena higiene, secar muy bien entre los dedos de los pies. Toda esta zona es muy importante porque obviamente por los hongos también. Si está, claro, porque si está macerado, o sea, si los deditos quedan mojaditos, se va generando una maceración y por ahí se pueden meter infecciones, o una buena hidratación tanto de la palma, de la planta del pie como del dorso, que es muy importante que se pierda en el pie diabético. Acabaste de decir algo y es, la persona se tiene que cuidar mucho con el tema de la alimentación y el azúcar. Entonces, la persona dice, ah, sí, ok, es que yo no voy y compro cosas de paquetico porque no puedo comer cosas con azúcar. Yo, pues, lo cocino, lo que puedo cocinar en casa. Hay algunos alimentos, pues, que también, pues, todos, pues, traen, digamos, la fruta, trae la fructosa, que es el azúcar, pues, de esta. Hay algunos otros alimentos que no sean procesados y que de alguna forma la persona debería de evitar o empezar a encontrar un balance con otro tipo de alimentos que... No sé, si hay algunas frutas que son más dulces que otras y no lo debería hacer, o eso ahí no es válido, y que realmente, ¿qué otros alimentos podrían aprovechar que por su condición sería favorable para esto? Bueno, realmente la alimentación debe ser muy balanceada en los pacientes con diabetes. Siempre se deben evitar todo tipo de alimentos que sean de paquetico porque vienen con muchos conservantes y no son recomendables ni para el paciente diabético ni para ningún tipo de persona realmente. Dentro de los edulcorantes podemos utilizar idealmente aquellos que sean bajos en azúcar, por ejemplo la stevia es lo más adecuado, no utilizar panela aunque sea muy natural o el azúcar de caña tampoco. Y siempre estos pacientes, mejor para tener un buen balance, debemos tener una valoración con nutricionista, quien debe controlar las calorías que debe utilizar el paciente, y asimismo pues mirar según el tipo de medicamentos que estén utilizando, las calorías que se esté consumiendo para tener un balance adecuado y un control del azúcar. Es un tema muy amplio, Manu y televidentes, y por eso en nuestra Facebook Live que tenemos a Carolina, ella está haciendo ahí una encuesta que queremos invitarlos a que participen porque sabemos que muchas personas no saben de qué se trata esto del pie diabético. Así que vayan al Facebook Live y comenten y participen para que, pues obviamente, más adelante nosotros les podamos compartir toda esta información y se informen de este programa tan interesante. Sí, y si de alguna forma quieres repetir el programa porque ya la doctora pues nos explicó mucho sobre este tema, www.telemedellin.tv, allí está el micrositio de Mi Parque Tu Casa y podrá repetir las veces que ustedes quieran este programa precisamente. Entonces, doctora, ¿cuál sería ese mensaje puntual para esas personas pues que en este momento tiene diabetes? Una pregunta, ¿la diabetes se hereda? La diabetes puede tener un componente hereditario. Generalmente tenemos, o sea, tenemos dos tipos de diabetes. Digamos, nosotros tenemos una hormona que se llama la insulina. Esta hormona es la que transporta el azúcar desde la sangre hacia las células. Hay una diabetes que se llama diabetes tipo 1, donde hay déficit completamente de esta hormona. Esa es muy de tipo hereditario. Y la diabetes tipo 2, que es donde esta hormona no funciona adecuadamente. En esa sí hay muchos factores más bien sociales y ambientales. Sobre todo la obesidad es un componente muy asociado a este segundo tipo de diabetes. Y digamos, aunque tengamos un componente hereditario importante, se puede prevenir evitando la obesidad. La invitación, hábitos saludables, Manu. Siempre. Definitivamente, doctora, ¿dónde podemos encontrar más información? ¿Redes sociales? Mis redes sociales, como doctora Catalina Alzate Monsalve, o si no, pues cualquier cosa en mi consultorio, con mucho gusto los puedo atender. Muy bien, ahí lo estamos muchas viendo gracias. También en pantalla. Doctora, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa, un abrazo gigante. Muchas gracias a ustedes por hábitos la invitación. Hábitos saludables, ¿cierto? Sí, señora. Así es. Absolutamente. Me gusta. Bueno. Tenemos que hacer una pausa. A usted le encanta siempre hacer pausas. Y a mí me gustaría irme derecho con todo el programa, pero venga, sí, hagamos. Pero vamos a hacer la pausa y no se despeguen porque venimos con Zuli, que nos va a enseñar a hacer un arreglo floral para nuestras mamás. Ya regresamos con más de Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
Seguimos aquí en Mi Parque, Tu Casa, seguimos avanzando. Ahí están nuestros compañeros muy comprometidos con el programa. Todos ellos un besito, porque gracias a ellos podemos hacer este programa. ¿Cómo estás de lindo, Tabito? Un besito para vos también. Vamos a hablar entonces de flores, que es lo que nos gusta aquí en Mi Parque, Tu Casa. Aquí los consentimos a todos. Vamos a decir, bueno, quiero darle ese detalle a la mamá, quiero darle ese arreglo floral, porque las flores siempre van a adornar y siempre nos van a dar esa buena energía, y por eso tenemos a Zuly. Zuly Peláez, que ella es la persona que siempre nos pone bonito el set y nos da esa información, que nos dice, venga, yo les enseño, me pueden comprar, pero yo también les enseño. Zuly, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos ¿cómo días, vas? Princesas, feliz domingo para todos, espero que estén muy bien, muy felices, que tengan una semana maravillosa. Ay, me encanta la energía con la que empezamos, Zuly, y así me contagiaste con este arreglo floral. Yo llegué al set hoy y dije, ¿qué es esto? ¿Qué son estos repollos? ¿Estas repollas? Dijiste, ¿cierto? Repollas o brásicas. Pero yo me voy a acercar. Ay, a ver. Sí. Las repollas son... mostrarlas. Las repollas son esas que parecen como un repollito, son moraditas, con verde. Wow. Algunas vienen como en blanco, con verde. Eso son súper lindas y tienen mucha textura. Este también es un repollo, ¿cierto? Sí, este también es un repollo. Este es el repollo de acá. Y es hermoso. O sea, divino, cada vez aprendemos más de... Y esas azules son azul natural y se llaman delfinios. ¿Estas? Esas azules. ¿Delfinios? Esa flor crece hasta metro y medio para crecer una flor de esas. La combinación de este arreglo me encanta, y hoy nos traes también ahí varias opciones, porque nos vas a enseñar, bueno, como decía Manuela, las personas que no tienen plata, yo tengo en mi jardín, en la finca, estas flores, o puedo pero ir no a comprar, sé hacerlo, o puedo ir a comprar. Y les traje flores fáciles de conseguir, pues no les voy a mandar a conseguir estas flores, porque de pronto son más complicadas, pero les traje flores fáciles. ¿Qué elementos necesitamos? ¿Qué materiales? Vamos a tener hoy margaritas, hermosas margaritas, rusco, que este también es muy fácil, eucalipto, este que traje es uno muy especial que se llama Silver Dollar, y les traje rosas. Y, bueno, pues obviamente tenemos una cajita donde tenemos espuma floral ya hidratada. Listo, perfecto. Ya con esos materiales, entonces ustedes pueden anotar. Ahí tenemos las diferentes flores. Tenemos el Oasis, se llama el Oasis, ¿cierto? Oasis es como la marca que más se conoce. Ah, eso es una marca. Pero normalmente esto es espuma floral. ¿Me la muestras por fuera ahí a la cámara? Espuma floral, véala acá. Aquí ya está hidratada, Yo le pongo un poquito de plástico para no deteriorar la caja, para que esta caja después la puedan usar en otras cositas, poner cositas en el baño o en donde ustedes quieran. Reutilizar, me encanta, Zuly, te voy a invitar porque aquí en Mi Parque, Tu Casa siempre tenemos muy buenas recomendaciones, y enseguida regresamos contigo para que nos enseñes entonces a hacer ese arreglo floral. Yo estoy por aquí ya con Jessica. Jessica, como siempre, nos encanta que estés en Mi Parque, Tu Casa, porque siempre nos trae buenas recomendaciones para nuestra salud. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias a Dios, y muy buenos días para todos ustedes. Como decía, siempre traemos unas excelentes recomendaciones acá en Mi Parque, Tu Casa, que me encanta también Así este programa. Y veo que hoy nos traes entonces el oxímetro, que por estos días es tan necesario tener en nuestro hogar. Es verdad. Bueno, vamos como al tema que nos compete. Resulta que sabemos que hay un pico, nos están anunciando un cuarto pico desde ya. Es importante que, por favor, ustedes, los que no tengan oxímetro, empiecen a armar como ese kit, digámoslo, salvavidas en casa. ¿Qué es un oxímetro? Acá lo tengo, se los muestro. Es muy sencillo de usar, es una pincita, se le coloca las dos pilitas y lo único que hacemos es prenderlo. Ahí está funcionando muy bien. Me muestra una oxigenación en sangre, a mí en ese momento de 97% y de 113 latidos en el corazón. ¿Qué nos permite ver? En cuánto está nuestra oxigenación interna que transmite la sangre hasta nuestros pulmones, que es una de las complicaciones graves del COVID. Jessica, me encanta que menciones eso y lo fácil de su uso, porque muchas personas viven solas, adultos mayores, que dicen, bueno, yo no tengo a mis hijos acá, pero entonces tengo que estarme tomando el oxígeno porque necesito estar bien, por lo menos estar alerta por si de pronto en algún momento me baja. ¿De qué rango? Expliquemos los rangos. Muy bien. Donde nos debemos preocupar.
pregunta, me encantó. Resulta que los rangos normales están entre 90 y 100. Uh-huh. Entre 95 y 100, perfecto. Entre 90 y 95, pues no estamos mal, pero hay que ponerle cuidadito. Pero si usted ve que empieza a bajar de 90, 89, 88, 87, es importante que vayan donde el médico. Resulta que hay una enfermedad que contrae el COVID, o sea, detrás del COVID viene esta que se llama la hipoxia silenciosa o hipoxia feliz. Los que quieran pueden investigar de ella en internet, estamos abiertos para que se den cuenta que es la verdad lo que acá se dice. ¿Qué es la hipoxia silenciosa? Es la ausencia de oxígeno en sangre sin que usted se dé cuenta. Hay personas con síntomas, con fiebre, con malestar general, pero que no se dan cuenta que se están sintiendo ahogados o que no hay oxígeno en sus pulmones suficiente, y allí es donde empiezan a haber paros cardiorrespiratorios, o cuando llegan a urgencias ya es demasiado tarde o tienen que entubarlas muy rápido porque no han logrado detectar que la gravedad no es la fiebre, la gravedad no es el malestar, la gravedad es la ausencia de oxígeno. Y también está lo que es los asintomáticos, que la mayoría de nuestros jóvenes son asintomáticos o niños. ¿Qué pasa con ellos? No tienen fiebre, no tienen malestar, no tienen nada, pero les puede dar un paro también cardiorrespiratorio porque resulta que no hay oxígeno en sangre. Este elemento está agotado. En muchas partes del país está agotado. Primero, porque se necesita urgente para todas las familias. Segundo, porque pues sabemos que hay un paro y no en todas partes se consigue porque no es fácil transportarlos. Dominos lo tiene a un precio muy especial y no quiere decir que porque esté agotado lo vamos a aumentar. No, señores. Resulta que este aparatico en el mercado vale 180 mil pesos con registro INVIMA, claro está. Nosotros hoy lo tenemos en un precio muy especial y además les regalamos lo que están viendo aquí en pantalla. Y me encanta porque si nos vamos a cuidar, pues nos debemos proteger de muchas maneras. Entonces, uh-huh, el oxímetro, traemos una caja de tapabocas y además un pote de moringa de 500 mililitros. Recordemos para qué es la moringa. Resulta que la moringa no es ni la cura ni la vacuna, eso, uh-huh, hay que decirlo. Pero sí podemos decir que se ha usado como un efecto analgésico en las personas que han tenido o que tienen COVID o post-COVID. ¿Por qué? Porque es un desinflamatorio natural, analgésico, antibiótico. Era la medicina que usaban nuestros antepasados. Pensemos cómo se trataba la tatarabuela de nuestra abuela a través de medicina natural. Resulta que la moringa la llaman el árbol de la vida y ha dado muy buenos efectos en personas que están en este proceso de recuperación. Entonces el kit es este. Vigilemos la oxigenación en sangre. Tomemos la moringa para ir desinflamando vías respiratorias y evitar que se inflamen y no llegue el oxígeno a los pulmones. Y utilicemos el tapabocas en casa o cuando salgamos, en caso tal de que estén acompañados con otras personas. Bueno, y todo esto por el precio de, ¿y a dónde no se deben comunicar? El precio sí es lo mejor, 99.900 pesos, menos de lo que vale un oxímetro. Le va a llegar el pote de moringa de 500 mililitros que además tiene aloe vera, buenísimo para las personas que sufren de gastritis. Uh-huh. Y la caja de tapabocas, 99.900 pesos, pero llamen ya las primeras 20 personas al 322-7172, 322-7172, si hay un WhatsApp. 300-448-8689, lo están viendo en pantalla, una línea 018000. Nuestro call center graba todas las llamadas, así que llamen ya, 322-7172. ¿Jessica, domicilio gratis? El domicilio está incluido allí. Ay, me encanta, claro. Un excelente recomendado y un excelente regalo para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarnos siempre. Bueno, y nosotros continuamos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa, con Zuli, que nos tiene aquí entonces ya las flores organizaditas, ¿cierto, Manu? Sí, ya tiene todo organizadito y eso es lo que me gusta. Entonces usted puede coger la mesa del comedor, una mesa de trabajo y empieza a inspirarse y a tener toda esa creatividad para darle ese regalo bonito a las madres. Recordemos que tienen que estar muy atentos a esta entrevista y a esos tips que ella va a entregar, porque ese arreglo que ella haga hoy lo vamos a entregar a un televidente de Mi Parque, de Tu Casa. Tienen que estar muy atentos. Línea telefónica 307-42-9256 o a través del Facebook Live. Ahorita vamos a decir la pregunta, pero esté atento ahí a lo que ella vaya a decir para que usted se pueda llevar ese arreglo. Bueno, Zuli, entonces, ya conocemos los materiales. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero es hidratar el oasis. ¿Sí? La primera recomendación que les doy es, cuando vayan a hidratar el oasis, simplemente ponen una coca con agua, un recipiente con agua que esté fresca, que sea agua limpia. Y este oasis, pues acá lo voy a sacar en este momento, está ya hidratado, mira que bota agüita. Este simplemente lo ponen en agua y lo dejan hasta que él solito se hidrate. No hagan presión porque lo que hacen es llenarlo de aire y entonces el oasis no hidrató. Esa es la primera, lo más básico. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos esta cajita. Vamos a empezar a acomodar. Yo prefiero organizar normalmente la rosa, ¿cierto? Acá tenemos varios colores de rosa.
aquí los pueden ver. Elijan el color de rosa que más les guste a la mamá. Entonces lo primero que yo hago es organizar la rosa y yo normalmente reviso que esté, la flor esté limpia. En algunas ocasiones les voy a acercar esto a esta cámara. Por ejemplo, acá tenemos como un poquito, un pétalo maltratadito, entonces simplemente lo quito y la rosa ya me quedó perfecta para trabajar. Entonces empezamos a poner, yo soy muy asimétrica, entonces no se extrañen si tienen unas más altas, otras más bajitas. Esa asimetría lo que hace es que su arreglo tenga una dinámica distinta. Las hojitas. Y las hojitas yo no se las quito todas, okay. Yo les voy quitando algunas para que se vea como también natural, pero se las quito porque las hojas, a medida que van pues se va hidratando la flor, porque ya sigue bebiendo agüita de este oasis que está hidratado, las hojitas entonces harían el ejercicio de beber primero ellas, aprovechar el agua y después las florecitas, como que no les llega la agüita suficiente. Zuly, primer tip, entonces, cuando ya tenemos nuestro arreglo listo, ya sabemos que el oasis tiene esta buena hidratación con el agüita. Sí. ¿Cómo lo después lo vamos a empezar a cuidar? Le vamos a poner agua, un vasito de agua todos los días. Eso es, no tiene que hacer nada más. Le ponen un vasito de agua todos los días. Ya le llegó a la mamá, ya la mamá lo recibió, la mamá está feliz, enamorada. Míreme que yo tengo unas más altas y otras más bajitas. Perfecto. Jugar con las alturas hace que el arreglo se vea un poquito más, como más dinámico, como un poquito más divertido. Listo, voy a ponerle la última. Listo, nos vimos, terminamos la rosa, ¿cierto? Y ahora vamos a poner estas que son las margaritas. Súper importante, hacer corte en diagonal. Aquí voy a mostrar que me quede como un ángulo agudo ahí, en el corte. Quietecita ahí para que te lo puedan ver bien. Perdón. Eso, perfecto. Muy bien. Yo es que yo soy como un poquito aceleradita. No, no te preocupes. Zuly, ¿el tema del agua tiene que ver dependiendo de las flores que vamos a usar o con todas es un vaso diario? No, con todas debe ser igual. Ok. Con todas debe ser igual porque lo que el efecto del el ejercicio del agua es porque el oasis se va secando. O sea, ellas van bebiendo y el oasis se va secando. Entonces tú... en ocasiones tú puedes tocarlo, yo lo toco acá y mi mano está húmeda, pero tú tocas y está ya, el oasis está seco, entonces ahí tú ya sabes. Hay días, me ha pasado con algunas clientas, pues aquí lo estoy poniendo, sigo poniendo así como en desorden, algunas clientas me dicen, Zuly, el mismo día por la noche ya no estaba hidratado, pero depende del calor y del clima. Muy bien, si queremos de pronto... Pues empezamos a notar que algunas rosas empiezan a deteriorar más rápido que otras, pues simplemente las retiramos para que no afecten las demás, o lo que podemos hacer es que quitamos esos pétalos, como los decías ahora, que podemos como ir como arreglando de a poquito a medida que obviamente ya lo va... Primero es que vayamos quitando esos pétalos que están deteriorados, okay. Porque es los pétalos que se van descomponiendo más rápido siguen produciendo algo que hace que todas las otras flores se descompongan. Entonces, por eso es importante como que los vayamos quitando. Si definitivamente no arreglo, lo quitamos del todo. Ahí va. Bueno, ahí va quedando muy bonita esa combinación de esos colores. Se ve precioso. Me encanta. Lo importante es que nosotros identifiquemos qué es lo que más le gusta a la mamá. O sea, qué colores le gustan y qué flores le gustan. Listo. Zuly, nos están haciendo una pregunta acá a un televidente. Uh-huh. Y es que si ponemos el agua con hielo, ¿nos hace que dure más estas flores? ¿O puede ser agua, el clima o el hielo nos ayuda en este caso? Mira, el agua con hielo o el agua fría lo que hace es refrescar la flor y le da fortaleza. Sí. Entonces, cuando yo normalmente tomo agua fresca, pongo agua fresca de la canilla, sí. Pero cuando hay días de extremado calor, lo que hago normalmente es ponerle hielo. Entonces, usted me ve echando canecas, a las canecas cocadas de hielo, precisamente para poder generar ese efecto de que la flor... Y pasa algo súper particular. La rosa está así como achicopaladita,
y a los 10, 15 minutos usted la ve otra vez como que, ay, qué rico, agüita fresca, algo así más o menos. O sea, que sí funciona y más en esta ciudad de la eterna primavera, donde a veces el calor es muy fuerte. El clima está muy loco. ¿Cierto que es loco? Sí. Mario, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se despeguen porque ya continuamos con Zuli con este arreglo floral que le está quedando. Y también, ¿sabe con qué? Vamos a hablar sobre la arena de los gatos. Por supuesto. ¿Cuál es la elección? ¿Cuál debemos hacerla? ¿Para qué tipo de gatos? Todo eso lo vamos a tener ahorita en este tercer bloque aquí en Mi Parque, Tu Casa. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. En Mi Parque, Tu Casa, y mientras Zuli le sigue dando ese toque de amor y toda la magia que ella tiene en sus manos para estos arreglos florales, pues nosotros ya tenemos por acá nuestro tercer invitado del día, Manu, para hablar de un tema que yo sé que tú conoces muy bien porque ya llevas mucho tiempo con tus hijas. Pero ¿sabes qué? O sea, yo tengo dos gaticas, pero siempre uno está aprendiendo en eso porque uno no tiene la oportunidad todos los mercados de ir a comprar el mismo tipo de arena. Entonces yo pregunto, ¿será que la estoy embarrando? ¿O eso no importa con las gaticas? Entonces vamos a identificar eso. Por eso saludamos a través de la virtualidad a Yuleidy Marín, ella es médico veterinaria. Yuleidy, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muchísimas gracias. ¿Y ustedes? Feliz de tenerte acá, gracias a esta virtualidad. Siempre hay que buscar lo positivo y encontrarlo, y gracias a esto podemos tenerte en este momento en Mi Parque, Tu Casa. Estábamos hablando de la arena, tan importante. Una persona que nunca ha tenido mascota decide tener un gato, no sabe cómo manejar el tema del baño, pues no se sacan como igual que los perritos. ¿Cuál es la recomendación o qué es lo primero que deben de tener en cuenta para este tema? Listo, bueno, muy bien. Ahí son muchísimas cosas en realidad las que debemos de tener en cuenta. Resulta que las arenas pueden tener dos características. Uno, que me aglomeren, y es lo que normalmente buscamos nosotros, ¿cierto? Que cuando hagan piso popis se encapsule y se aglomere ese contenido. O dos, que sean arenas no aglomerantes. Entonces, lo primero es saber que algunas van a aglomerar, otras no. Y otra de las características que tienen las arenas es que algunas pueden ser de origen natural. ¿Qué quiere decir esto? Que son de maíz, que pueden ser de yuca, ¿cierto? O de pino. Y que hay ciertas características de la arena, como la consistencia, o sea, qué tan grande es ese granito, o cómo se puede ver afectado por la humedad, que al gato no le guste. Resulta que algunas arenas, si las bolitas son muy grandes, al gato no le van a gustar, pero hay otros gatos que no tienen ningún tipo de problema con eso. Entonces, cuando yo voy a llevar un gatico nuevo a mi casa, si solamente estoy pensando en tener una mascota, una arena de origen natural podría ser una muy buena alternativa. ¿Por qué? Porque voy a poder recoger fácilmente ese pis y ese popis de mi mascota. Pero cuando estoy hablando de que voy a tener dos, tres gaticos, debo de pensar en tener más de un arenero y en buscar una arena que me aglomere y me compacte muy bien ese pis y esa materia fecal de esos chiquillos. Yuleidy, estás mencionando como dos tipos de arena que ahorita nosotros, inclusive por el tema del medio ambiente, se están escuchando las nuevas cada vez más, que muchas familias vienen ensayándolas, pero realmente, digamos que si llevo con mi gato 3 años, ¿ellos se acomodan fácilmente a esa nueva arena? No tan fácil, ahí tendríamos que mirar. Algunas de esas arenas son muy pequeñas las partículas, ¿cierto? Es un polvo muy pequeño, entonces a los gaticos les puede molestar porque cuando entran al arenero y después de que salen, las paticas quedan todas llenas de ese material. Y lo otro es que hay otras arenas de origen natural que son unos corcheticos, y esos corcheticos a veces cuando el gato entra se incomoda porque siente una sensación muy extraña en sus paticas, entonces no le va a gustar entrar al arenero. Lo más recomendable es que hagamos una transición, así como cuando los vamos a cambiar de alimento, hacemos una transición de 10 a 15 días, con la arena tendríamos que hacer lo mismo, empezar a mezclar la arena anterior con esa arena nueva y mirar cómo se adapta al gatito. Es muy fácil en gatos bebés, pero en gatos adultos, digámoslo así, que puede ser un trabajo un poco más arduo con estos muchachos. Veterinaria, y digamos en el caso, pues uno ve en el mercado tantos tipos de arena, que con olor,
que sin olor, que encapsula más, que menos, que tiene unas pepitas que hacen que el gato se sienta atraído por esto, y sabemos que esto viene pues de los ancestros de los felinos, que saben que ese es su lugar y su baño. Pero en el caso, digamos, yo tengo las dos gaticas, una es persa y la otra es criollita, las dos entran en el baño pues bien, pero la verdad no siempre compro la arena ni la misma marca. Estoy cometiendo un error y hasta el momento pues no sé si me puedas decir que tenga que identificar algo que a ellas no les guste, o estas viejas se acostumbraron a estar así con el tipo de arena que yo les ponga. ¿Cómo funciona así ya cuando tenemos los gatos adultos? Bueno, ahí probablemente lo que pasa es que la gran mayoría de arenas que tenemos en el mercado son arenas de bentonita, o sea que es un tipo de arcilla y que casi todas aglomeran, ¿cierto? Entonces probablemente por eso tus gatitas no noten cierta diferencia. Pero cuando yo tengo un gato adulto, es muy peculiar que puedo identificar que el gato empieza a estornudar, porque muchas de las arenas liberan mucho polvo y ese gatico empieza a estornudar, empieza a molestar, empieza a hacer pis y popis por fuera del arenero. ¿Por qué? Porque no le gusta la consistencia de esa arena. Muchas veces pensamos que puede ser por algún factor externo, pero no, puede ser la consistencia de esa arena que evite que ese gatico sienta deseo de entrar al arenero. El otro tema es el tema de limpieza, que yo todos los días debo de retirar ese pis y ese popis. ¿Por qué? Porque el gato es una mascota muy limpia. Entonces, cuando él identifica que hay suciedad, así la arena sea la adecuada, él no va a querer entrar porque la encuentra sucia para él. Lady Manuela también mencionaba algo que a mí me llama mucho la atención, porque digamos que las dos últimas arenas que le compré a mis gatas tenían olor. Sí. Y no sabía si les gustaba inclusive una, no sabía, porque también hice dos cambios a la vez, el arenero y la arena. Entonces no supe, no logré identificar si era el olor o el arenero el que al final no le gustó a Agatha y empezó a hacer obviamente por fuera del arenero. ¿Qué pasa con esas arenas que de pronto traen un olor muy fuerte? Bueno, ese es un tema súper importante, porque resulta que el tema del olor, o más bien esas fragancias que traen algunas arenas, va dirigido directamente a ese tutor o a ese padre de mascota. O sea, somos nosotros quienes queremos que la arena huela diferente, que no haya como residuos de olor de materia fecal por ahí cerca. Entonces, muchas de estas arenas tienen olores cítricos, y los olores cítricos normalmente no les gustan a los gatos. Entonces, cuando yo voy a comprar una arena, siempre debo de evaluarla primero. Los olores cítricos en muchas ocasiones no son tan llamativos para los gatos, genera repulsa y por eso puede que no ingresen al arenero. Lo otro es que casi todas las arenas vienen con fragancia, ¿cierto? Pero cuando yo tengo areneros que son en forma de iglú, o sea, que vienen tapaditos, si no tienen una muy buena ventilación, se va a concentrar ahí mucho el olor y eso también va a ocasionar de que ese gatito no quiera entrar al arenero. Muy bien, Yulady Marín, médico veterinaria, ese mensaje final para todos esos... Sí, todas esas personas que decidieron tener mascota, y estamos hablando de gaticos, y obviamente poder conocer más de ese tema, como les digo, vean que yo las tengo hace mucho rato, pero cometo ese error, entonces ya sé que debo escoger una y simplemente entender cómo reaccionan con ellas, con este tipo de arena. Entonces, mensaje final y por favor, redes sociales. Claro que sí. Bueno, los invito a que siempre que vayamos a pensar en tener una mascotica nueva en casa, pensemos en esos espacios que le estamos brindando y todos esos objetos y todas esas cositas que yo puedo llevar para mejorar el bienestar de este nuevo integrante en casa. Los invito entonces a que si tienen más dudas acerca de arenas o sobre otros temas de mascotas, nos pueden preguntar en @somosgaurica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por conectarte y acompañarnos a través de la virtualidad. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, seguimos además porque... ¡Chao! ¡Chao! Muchas gracias, Yulady. Zuly. De divino. Estabas más entretenida. Ella estaba, vea. Y ponga, y hágale. Ya estamos viendo cómo está quedando este precioso arreglo. Les voy a contar cómo lo que estaba haciendo. Teníamos Rusco, que esta es una hoja muy común, muy fácil de encontrar. Y que dura mucho. El Rusco, y además que dura muchísimo. Y ya le estaba poniendo como los toquecitos finales con las diferentes texturas. En este caso tenemos acá un eucalipto, súper bonito. Ay, voy a sacar esta que no se las mostré, que es una protea safari.
hermosa. Hermoso. Es súper linda. Esta flor también dura mucho. Entonces, con esas florecitas, lo que hacemos es como irle poniendo los cariñitos, o sea, eso que nos vaya dando como una textura. Y ya dependes como mucho la creatividad. O sea, cuando así como estaba yo concentrada, es el regalo para la mamá. Pongámosle mucho toda amor la, también la creatividad del mundo. Bueno, por favor, número de teléfono 300-742-9256 en no la me línea. Lo ¿ah, sí? No me lo he aprendido. Ah, no, tranquila. No, yo tampoco, yo lo tengo acá anotado. 300-742-9256. ¿Cuál va a ser? Esa persona se va a regalar, se va a llevar esto, ese regalo, si responde estas dos preguntas. Una, ¿cuántos vasos de agua le debe de echar al oasis? Dos. Yo mencioné una flor que me tiene enamorada de este centro de mesa que tenemos aquí en mi parque. ¿Cómo les dicen? ¿Cómo les dicen, fácil, a esa? 300-742-9256 para que se lo lleven pues y se lo den a la mamá, y también a través de las redes sociales lo pueden hacer. Entonces, la primera persona que nos llame y nos diga eso, se lo lleva. Y Zuli, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son esas redes sociales? ¿Cómo te podemos apoyar? ¿Cómo podemos dar ese obsequio para mamá este fin de semana? Rosa Púrpura Taller Floral en Instagram y en Facebook, y me pueden escribir al WhatsApp 310-364-3295 y ahí les resuelvo todas las dudas habidas y por haber. Zuli, para todos los gustos, ayer veía en tus redes sociales que tenías tu carro cargado de regalos para muchas mamás y de todos los colores, así que no solamente son lo que están viendo aquí en mi parque, tu casa, sino que Zuli tiene una variedad de arreglos florales hermosos. Nosotros vamos diseñando para cada mamá, para cada persona, siempre es algo diferente. Entonces yo puedo decir que el 99% de nuestros arreglos son piezas únicas, porque tu forma de ser es diferente a la de Manu, entonces diseñamos para cada uno algo distinto, tratando de traducir lo que usted quiere decirle con ese arreglo a esa persona. Claro que sí, recuerden que tienen que responder las dos preguntas, y la respuesta la va a mandar a través de las redes sociales, manden las dos respuestas. Tenemos llamada hasta ahora. Soraya, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ustedes. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, aquí viendo el programa. ¿Te gustó el programa de hoy? Sí, me encanta. Picadito, un poquito de todo. Soraya, sí, ¿me vas a responder las dos preguntas para que te lleves el arreglo? Sí, cuéntame. La primera, ¿cuántos vasos de agua para que mantengas consentida ese arreglo? Un vaso de agua todos los días. Muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo se llama la flor que le encantó a Luisa y que lo mencionamos al principio del programa y lo hemos dicho y la hemos mostrado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dice? Aquí la voy a mostrar otra vez. Ay, no, eso no me acuerdo. Ay, ¿cómo que no? Recuerde, Soraya, recuerde. No, la mencionamos ahorita. ¿Tiene cara de qué? Ay, Soraya, se me acaba el tiempo en televisión. Soraya, no, señora. Soraya, un beso gigante para ti. Estás muy pendiente porque seguimos dando regalitos aquí en mi parque, tu casa. Un abrazo gigante. Que estés muy bien. Pero vean, ya Carolina nos acaba de mandar una persona y dice, Cata Zapata, un vaso de agua cada día y repollo. Sí, repolla. Es repolla, pero se vale. Se vale. Ahí las tenemos. Vale. Muchas gracias a ustedes, Zuli. Un abrazo, Cata, gigante, y Cata se lo lleva. Cata se lo lleva. Felicitaciones, Zuli, te quedó hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ahí se los dejo, cargado de amor, cargado de mucha felicidad. Llénenle a las mamás de muchos besos este fin de semana. Rosa Púrpura, gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Un abrazo gigante. Mañana nos vemos, 9:35 de la mañana, con este programa que está cargado de vida saludable para ustedes. Chao, chao.